最強の指名挑戦者が青コーナー戦績は23戦全勝全23勝のうち17勝がノックアウト公式計量は同じくバンタム級リミット118パウンドメキシコティファナ出身いまだ無敗の WBC 世界バンタム級第1位ルイースパンテラネル。Aquí está, señores, presentación estelar a través de Box Azteca 7. Luis Panterita Neri, segundos para que inicie el duelo. Shinsuke Yamanaka ya presentado, el referee Michael Griffin, el anónimo del jugador de fútbol americano. Aquí ambos señores, tanto Sendai Tanaka, empiezan ya los últimos momentos. Esa tensión del duelo, señores, a través de la casa del boxeo. Uno muy joven contra un muy veterano, hoy estamos con el joven. Bueno, pues ahí está la presentación, le echa su estilo justamente el presentador japonés. Y aquí está ya las últimas palabras, tanto para Panterita Neri, semilentona la presentación, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados aquí en el continente americano. Y se presentó primero al campeón del mundo y luego al retador, que también es un cambio de lo que sucede en el resto del mundo, cerrando siempre de manera estelar el campeón del mundo. Las últimas instrucciones prácticamente ya por arrancar. Hace un repaso Michael Griffin de lo que tienen que hacer, así que tendrán que desaparecer seconds. La hicieron de emoción los japoneses, a punto de comenzar. Vamos, en verdad, Pantera, hay una tensa calma. Yo estoy sudando ya de todos lados con este frillazo que hace. Vamos, por acá Tijuana, en nuestra capital. Ahí está el título que se quiere traer justamente el Pantera Neri. Rebota, todavía serio, adusto del rostro. Apenas sonrió en el vestidor y no fue absolutamente nada. Vamos, le duró México ni 30 centésimas de segundo. Sonó la campana. ¡Vámonos de campana a campana! Y de esquina a esquina. Arrancó ya la contienda. Aquí tenemos a Luis Pantera Neri ante el gran desafío, vistiendo la pantaloneta en color negro, el campeón del mundo para el Consejo Mundial de Boxeo, Shinsuke Yamanaka, luciendo la pantaloneta en color rojo. Los dos peleadores ahí en el centro del cuadrilátero. Desmaya ligeramente la mano derecha Shinsuke Yamanaka, invitando precisamente a que entre la mano izquierda de Luis Pantera Neri, que ahí acomete con la primera intentona, la mano derecha en forma de recto que llegó a destino final, haciendo los primeros escarceos también de Shinsuke Yamanaka. Y esto es mucho de lo que sucede. Lanza el envío precisamente Yamanaka y llegue o no a destino, el público japonés inmediatamente lanza el grito, que es como un aviso para los jueces de hubo golpe, Lama. Cierto, así lo hace el público japonés. Lo importante es que Luis Neri no vaya perdiendo terreno en la pelea. Está bien parado en el centro del ring, debe mostrarse con carácter, con autoridad y contestar por lo pronto todo lo que le tire Yamanaka. Mayor estatura, mayor alcance para Shinsuke Yamanaka, ahí con la guardia bien ceñida. Luis Pantera Neri esperando también el momento, estudiando las armas que ofrece el campeón del mundo, que tiene una muy buena defensa ahí también, cubriéndose ante la cometida de Luis Pantera Neri, ahora marcando con la mano derecha. Es una constante también para el peleador nipón, estar marcando con la mano derecha para tratar de abrir brecha a la poderosa mano izquierda. Luis Pantera Neri, aquí en este primer capítulo, estudiándolo, midiendo al adversario que tiene. Une round a une muy equilibrado, suelta la combinación aquí Luis Pantera Neri. Muy importante buscar en los cierres combinaciones que traten de decantar la puntuación de los señores jueces, Lama. Vamos a ver si cuando tira a la izquierda Yamanaka, Neri es capaz de retroceder sin paso atrás. Hoy no hay victoria, señores, hay que alejarse de esa mano izquierda. La primera combinación llegó a cargo de Luis Pantera Neri, el 1-2 llegó a destino final. Me parece de lo más sobresaliente en este primer capítulo, así que son buenas noticias para Luis Pantera Neri. Logró encontrar a Shinsuke Yamanaka. Cuidado, me preocupa esa mano izquierda, de pronto se abre mucho de capa Luis Pantera Neri, y ahora el que busca conectar ese Yamanaka, sabe que lo prendieron y está buscando recomponer también el camino, pone tierra de por medio. Ahora Luis Pantera Neri, estamos en el primer capítulo, directamente en vivo, transmitiendo desde Kioto en Japón, campeonato mundial de peso gallo. Aquí el peleador mexicano cerrando este primer episodio, midiendo bien, manejando de manera correcta la distancia, otra vez quitándose la combinación, últimos instantes, últimos segundos, va a terminar
el primer capítulo aquí en Kioto, Japón. ¡A la mitad! 10 puntos para el Pantera Neri, 9 puntos para Shinsuke Yamanaka. No quiero ver la izquierda de Neri yéndose en banda. Tiene que acompañar el golpe haciendo un paso adelante, porque si tira al aire queda descubierto. Sí, definitivo. Ese ligero movimiento de hombros y de cabeza que hace bajando, señores, y después encontrando el bending para contraatacar, es lo del Panterita Neri. Es más estático, Shinsuke Yamanaka. Es poderoso. Él va a buscar siempre atacar a la cara, tratando de fintar hacia abajo. Nunca ha ganado con un gancho. Nunca ha ganado con un golpe justamente al cuerpo. Va disminuyendo, eso sí, pero él siempre apunta hacia el rostro. Así que Luis Neri atento justamente con esa izquierda. Rebota ligeramente, estudiando. Ambos se quieren apoderar justamente del centro del cuadrilátero. Luis Neri necesita evitar ese jab que sea constante. Necesita de repente también encontrarlo con un contragolpe con la misma derecha. Y es lo que puede hacer Luis Neri. Ha pasado ya este primer minuto del round número 2. Poca actividad hasta el momento. Lanza Shinsuke. Está tratando de meterle cierta velocidad y ocupar su distancia. Pero ha anulado bien la distancia el Pantera Neri. Ya nada más, apenas entró ligero. Bien. ¡Entra, señores! Pero hizo Yamanaka también. Entraba Luis Neri y en ese momento entró con una derecha. Atención, la derecha de Yamanaka es peligrosa. Se llevó el primero Luis Neri. Lama. Es temprano todavía, pero me parece irreprochable el trabajo de Neri, porque está con muchísimo cuidado, como debe ser, y intenta un par de ofensivas agresivas, importantes en cada round, para tratar de no perder el capítulo. Una combinación de counter que le adivina justamente Shinsuke Yamanaka, y en ese momento lo agarra justamente con la derecha. Es donde va a tener que trabajar con esa velocidad característica, meterle tantito acelerador como la lo hace. Entra, señores, bien, la izquierda sabrosa. Entró en el mentón y Yamanaka de inmediato dos pasitos para atrás. ¡Ay, ay, 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 ay! Entró también la izquierda, se la comió el Panterita, retrocedió dos pasitos, le tambalearon las piernas. ¡Dama! Yamanaka, con todo y su prestigio, está siendo alcanzado por el mexicano. Parecen buenas noticias en este arranque de pelea en Kioto. Aunque entró una izquierda que retrocedió, sí, al Pantera Neri. Cuidado, buen trabajo en Neri, cambiando ligeramente el tono, diciendo cuidado con la cabeza. Atacó perfecto abajo, dándole a entender verdaderamente que va a ir por todo. Bien por el Pantera, reacciona después del golpe importante que había metido Yamanaka. Un segundo episodio, señores, que se pone sabroso, que se pone duro, que se pone delicioso. Venga Neri, empieza a trabajar a la distancia. Yamanaka es un gran contragolpeador, ya lo vimos. Abre ligeramente la puerta Luis Neri y allí es donde empieza a trabajar. Un poco en el son semilento, pero con una gran distancia la que está trabajando justamente Shinsuke Yamanaka. Últimos 10 segundos. Alerta el Panteri, alerta Yamanaka. Difícil calificar este episodio. Entra Luis Panteri, vuelve a entrar con izquierda. Remata en el último momento que sonó la campana. Se calienta el Pantera. La tarjeta es de Don Lama. 10 puntos para Luis Neri, el Pantera. 9 puntos para Shinsuke Yamanaka. Buen comienzo en Japón. Nadie puede dudar de que el mexicano, el Pantera, el de Tijuana, comienza adelante en la pelea. Ah, aquí estamos ya, ambos peleadores en el centro del cuadrilátero. Capítulo número 3, el campeón del mundo invicto, el japonés Shinsuke Yamanaka, suelta la mano derecha, tratando de llegar a destino final. Luis Pantera Neri haciendo un buen trabajo en los primeros dos episodios, pero cuidado, porque el rostro de una contienda de este tamaño y teniendo un adversario de la calidad de Shinsuke Yamanaka puede cambiar en cualquier instante. El japonés intenta acercarse a Luis Pantera Neri, que ha decidido manejar el combate a la media y larga distancia, a pesar de que sus dimensiones le permitirían estar en el infight, en el terreno corto, en el intercambio de golpes, sacando buenos dividendos, bien con el juego de cintura, con movilidad. Nunca es un flanco fijo Luis Pantera Neri, no se queda quieto. Dime la mano. Poquito baja la mano derecha de Neri, tengo que mostrar mi preocupación. Ve lo que le pasó. Ahí llegó la mano izquierda de Shinsuke Yamanaka, precisamente en ese resquicio, y ya el ojo derecho de Luis Pantera Neri refleja las huellas de la batalla, porque esa mano izquierda es peligrosísima del peleador japonés. Concentración absoluta al 100% de Luis Pantera Neri. Suelta la mano derecha, se abre de capa materialmente cuando suelta esos volados de Luis Pantera Neri, así que mucho cuidado, y también cuidado con las cabezas. Ahí atento el tercero sobre la superficie, Michael Green.
Griffith. Todavía le queda poquito más de un minuto a este tercer capítulo. Baja el ritmo sensiblemente Luis Pantera Neri y alcanzó a conectar hace unos instantes de manera óptima y adecuada el peleador japonés Lamar. Salió de concentración posiblemente por el golpe, se pierde un poquito hasta retomar el ritmo. Yo espero que lo retome pronto porque el de enfrente es muy peligroso. Y qué calendario el que tenemos a través de Box Azteca, la casa del boxeo, el próximo 26 de agosto directamente desde Las Vegas, Nevada. Floyd Mayweather Jr. enfrentando a Conor McGregor de Notorious. Ya se anima aquí Luis Pantera Neri, va tras su adversario, suelta la combinación, pone tierra de por medio, se hace de humo aquí sin Shuke Yamaraja para evitar el castigo. Se la juega en serio Luis Pantera Neri, va para adelante, acomete, conecta arriba y abajo buscando el cierre. Se anima Luis Pantera Neri, pero hay que mantener la guardia arriba constantemente porque el contragolpe de Shinsuke Yamanaka puede ser letal. Es un contragolpeador nato este peleador japonés, el campeón del mundo. El público se enciende, el público se anima aquí en la arena en Kioto. Suelta la mano izquierda Shinsuke Yamanaka, se fajan en furioso intercambio de golpes, se lanza con todo, no lo piensa dos veces el Neri. Un round complicado, suena la campana, la mitad. 10 puntos para Shinsuke Yamanaka, 9 puntos para el Pantera Neri. En este nivel de competencia no se pueden cometer errores, no se puede perder el orden. Todo lo que se equivoca se paga muy caro. Al terminar el segundo episodio, después de haber sonado la campana, ya había soltado un proyectil justamente Shinsuke Yamanaka. Y eso le pega al Pantera Neri, que ahora está trabajando bastante bien. Empieza a agarrarlo, lancha de 5 golpes sin conectarlos. Shinsuke hace carita de no pasa nada, pero le entraron golpes importantes, arriba y abajo. Lo persiguió justamente el Pantera, que no caiga en esa zona cuando viene justamente la vuelta de Shinsuke Yamanaka, que mete buenas combinaciones. ¡Entra, señores, de izquierda! Y necesita tener cuidado con esa. Entró sabrosa, entró dura. Vuelve a trabajar porque la distancia trabaja justamente a favor de Shinsuke Yamanaka. Vuelve a quedar abajo y ahora intenta otra vez a la larga distancia. Sigue mandando a la izquierda con poder. Ahora a la derecha en forma de jab. Y lo que necesita el Pantera es eso, recortar el camino y meterse la mano. Mira, Sar, le pegan de lleno en la cara al Pantera. ¿Y dónde estaba su mano derecha? En la cintura. No puede ser, es un error demasiado de novato que él no debe cometer en esta pelea porque le puede costar ejecutar. ¡Entra en combinación! ¡Hace tambalear a Shinsuke! ¡Vuelve a meter justamente a la derecha! ¡Ataque con izquierda! ¡Entró y lo agarró en dos ocasiones! ¡Hace tambalear a Shinsuke! ¡Vaya capacidad que tuvo ahora sí de reaccionar el Pantera Neri! ¡Buen trabajo por parte del Pantera, que siga trabajando con la defensa! ¡Entra en combinación! ¡Izquierda primero, después derecha! El mejor pasaje mexicano en la pelea. Esto es grande. Están pegando al campeón del mundo en su casa. Lo están batiendo. Entra otra vez como lado. Vuelve a pisarle. Shinsuke se queda parado. Vuelve a recibir castigo. Episodio memorable del Pantera Neri. Aquí, señores, en Japón. Trabaja Shinsuke, tiene la acción al lado. Increíble, un Pantera en grandes aspiraciones, las está expresando en este round, la ha conmovido, la ha pegado, ha apaleado al campeón. ¡Ey! ¡Vuelve a entrar, señores! ¡Izquierda sabrosa! ¡Tambalea Shinsuke! ¡Faltan 40 segundos y Shinsuke se está llevando la golpiza de su vida! ¡Cuidado con las manos, Neri! ¡Te quiere cazar Shinsuke! ¡Se sale como puede! ¡Vuelve a atacar el Pantera! ¡Y le han parado el campeón! ¡Gana! ¡Gana el Pantera Neri! ¡Parando el combate Lama! Mucho más de lo que esperábamos de la pelea del Pantera Neri de un mexicano en Japón, señores. Es un día histórico. Se va llorando Shinsuke Yamanaka. Vaya momento del Pantera. Lo agita, lo revienta, lo saca del cuadrilátero. Está desorientado. Abre sus ojitos y dice: ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¡Qué noche del Pantera! Ahí está el Pantera Neri en una noche japonesa muy mexicana. Ahí está el Pantera, señores, que salte Tijuana. Nuevo campeón del mundo. Se llama Luis Neri, el Pantera, el verdadero Pantera. Está en la casa del boxeo. Es hazaña, Sar, Rodolfo, amigos que se levantaron temprano para ver, para intervenir y parar la pelea, porque el tercero sobre la superficie estaba de espaldas. Así que Tijuana, Baja California, México tiene campeón del mundo para el Consejo Mundial de Boxeo. Se llama Luis, le dice.
dicen el Pantera y se apellida Neri. Ahí con el cinturón oro y verde, nuevo campeón mundial en la división de peso gallo. ¡Qué victoria, señores! Ganada verdaderamente con pantalones. Ganada, señores, con esencia boxística, con esencia boxística mexicana. Al contragolpe, al abrirse, al vamos México, al yo puedo porque soy definitivo, al no si se puede, yo puedo porque soy y estoy en el mejor momento. Esa es la actitud de mexicano, Lama. Mira la cara de Yamanaka para que la pintara un gran pintor. Es la desolación hecha hombre. Es un tipo que no entiende qué le ha pasado porque él solo conocía victorias y solo conocía ser campeón y hace 3 minutos que ha dejado de serlo. ¡Qué noche esta noche en Japón! ¡Qué noche verdaderamente! ¡Le levantan la mano! ¿Cómo nos quedamos, señores, con Japón, que lo estamos arrasando en peleas titulares nada más? Le estamos...